la metió en la heladera y la sacó. La metimos en la heladera. Siempre dale más o menos de 1 a 2 horas. Si puedes un poquito más. Lo ideal es jamás es de hacerla de un día para el otro, por el tema del descanso. Si no, se te rompe el hojaldre y perdiste todo, claro, las cartitas. Descanso. Mandamos a la heladera, le hicimos una vuelta. Mandamos a la heladera. La mandamos media, más de media hora, acordate, porque si vos la sacas en mitad, ya está fría, la puedes tirar. La empezás a tirar y empezás a romper los hojaldres porque está tensa la masa todavía. Ah, claro, tiene que tener su descanso. ¿Cómo la masa? Está tapada, ¿no? Claro, sí, tapada con piel. Ni un día feriado se relaja la masa, es increíble, increíble. Bueno, acá sacamos la que está en la heladera con una vuelta. Vamos a darle la segunda vuelta, ¿sí? Dele la vuelta, dele la vuelta. Importante, de donde está acá, siempre donde está la abertura, para uno y para el otro lado. Porque si yo hago así, puedo romper el hojaldre. No, por favor. Entonces, siempre el aire que salga para el lado que está abierto. Sí, y puede salir un poquito de manteca también. También, pero si está fría no va a salir manteca, no. Por eso también antes no llegar la manteca hasta el borde. Perfecto. Y es cuestión. Cuando vos hablás de romper el hojaldre, permiso, ¿eh? Sí. No me quiero cruzar. Estás hablando de que por estos costados se rompa la masa y salga la manteca. Exactamente, exactamente, porque hay aire acá. Entonces, cuando vos, si yo hago así, igual ahora no pasa nada porque ya tiré un poquitito, entonces... No, pero Dios no lo permita. No, por favor. Bueno, acá, de vuelta, lo mismo. Para el otro lado. Una vuelta simple. Una vuelta simple. Pero estas veces no le pone manteca ni nada. Ya la manteca la manteca la tiene desde la primera. No volvemos a poner manteca en toda la preparación. Perfecto, muy bien. Venga, querido. Muy bien. Acérquese sin miedo, no le va a pegar. Está disgustada con usted, pero no le va a pegar. No. Quédese tranquilo, yo lo voy a defender. Le vamos a pegar nosotros, a ver si nos entendemos, flaco. No. Bueno, acá está ya la masa con todas las vueltas desgustadas. Ya tiene 4 vueltas simples. Bien, 4 vueltas. 4 vueltas simples, sí. Uh-huh. Acordate, de 3 a 5 vueltas. Perfecto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es estirarla. Estirarla una vez más. Una vez más. Y cuando la estiras, mira, esta está un poquitito caliente la masa. Ajá. Le falta temperatura. Le falta frío. Le falta frío. Le falta frío. Está perdiendo la radio ahí, el auricular, le digo, porque le están transmitiendo desde hoy. Permiso, un partido de fútbol matutino. A mí me pasa lo mismo que usted. Sí, tenemos los mismos problemas con el auricular. Te va a ir bien. Es una dama, es una dama. Despacio, despacio, Juanito. Bueno, ahora vamos. Prepárese, Juanito, porque en breve nada más. Usted, quiero que le saque brillo a esa paellera con un pollo a la criolla. Algo realmente rico, fácil riquísimo de hacer. Para el día realmente, de hoy. Buenísimo para el día de hoy, querido Juanito. Y a Juan también le digo, va a hacer preparaciones a la chapa. Tiene una entraña revuelta a la chapa. Juan, ¿y qué más? Tenemos un salteadito rápido. Entraña, cebolla verdeo, ajo, champiñones. Aguantate con esos ingredientes. Y aparte tenemos unos sanguchitos ricos, ricos. Rico. Todo, huevo, pancetita, lechuguita, cebollita, tomatito. Todo. Especial para un día feriado, ¿eh? Especial. Muy rico, la verdad. ¿Y usted sigue tirando? Yo sigo estirando. Para la parte más linda, ¿eh? Mira, para media luna se estira 5 milímetros la masa. Pero para hacer factura se estira un poquitito más, de 8 a 10 milímetros. Ah, ok. ¿Sí? Entonces la dejamos así. ¿Y usted qué va a hacer en primera instancia? En primera instancia vamos a ser vigilantes. ¿Vigilante? Sí, vigilantes. O sea, entre 5 a 8 milímetros, dijo. Entre 8 a 10. Entre 8 a 10. La factura. La media luna es de 5. Esta misma masa la puedes usar tranquilamente para hacer media luna. Sí. En realidad es la de media luna que, bueno, la pasamos para las facturas. Ya está. Ahí se hidrató y ahora lo cortamos. Ahí. Emprolijamos un poquito los bordes. Muy bien. Dibuje. Sí. Y ahí lo tiene. Ahí y lo y hace ahora, bien rectangular. Triangulito. Ahí está. Guarda. Ahí está. Triángulos. Triangulito. Ahí. Y esto para ser vigilante. Esto para ser vigilante. Nunca le gritaron, vigilante, vigilante. ¿Me traes el palito? No te lleves, no seas vigilante, que te llevas el palo. Gracias. Le tiramos un poquitito más, que queda un poco grueso. Ahí. Triángulo. Bien. Y ahí, doblas. A mí me es más cómodo de acá para adelante. Hay gente que empieza de acá para acá. Muy bien. El banderín. El banderín. A ver. Empezamos ahí. Que la práctica te va dando, ¿eh? Y en vez tirás, ahí sí me lo pongo para mí. Tirás, igual la mitad tiene bastante harina. Ah, está bueno, ya también, ¿eh? Le va limpiando la harina. Sí. Ahí. Y estirás. Y le vas tirando como la lengüita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué atento! ¡Qué vigilante! Bueno, ahí está. Nosotros también queremos que nos limpie la mesada. Nunca apareció a nosotros a limpiar la mesada. ¡Jamás! Ahí está.
Vigilante. Grande que sos, Germán, ¿eh? Y plaquita. Ese es un vigilante. Ahora, si lo doblas, es una medialuna. Si lo doblas, es una medialuna. ¿Y por qué no se hace otro? A ver, por favor. Dos docenitas. Ah, bueno, ahora, yo te las armo. ¿Usted hace factura por encargo? Viene la gente y dice, me da las docenas. Dos docenas, ahí está. 0800 Dana. Triángulo. Ahí tiene. Triángulo. Empezamos. Sí, olé. Acá, sí. Sí. Vas arrollando, arrollando. Y le vas tirando la puntita, tiras la puntita. Ahí. Vigilante, otro vigilante. ¿El pie que lo dejas abajo, el cierre? El pie, sí, siempre el cierre para abajo, porque si yo lo dejo así, después, claro, en el horno, levanta todas las capitas y se abre toda. ¿La placa está mantecada, mi amor? La placa es mantecada, es mantecada. Igual esto tiene bastante, es una preparación que tiene mucha manteca, entonces, si no está mantecada no se te va a pegar, pero por las dudas siempre es mantecala. Muy bien. Perfecto. Vigilante, listo. Perfecto. ¿Tenemos huevito? Sí. Esto... lo dejas llevar más o menos hora, 40 minutos, hora, hasta la hora. Que leve el doble, ¿sí? Lo pincelas con huevo, ahora bueno, ¿y eso? Que levo. Claro, haga de cuenta que levo. ¿No? Siempre tapadito, sí. Lo pincelas luego de leudado. O con un trapo mojado o con piel. Siempre también es recomendable en una zona que con temperatura alta, que esté lo más calor posible, así te levas más rápido. Si no, en invierno cuesta más, por ejemplo, claro. Ponele, también puede que encuentres masas que en invierno le pongan un poquito más de levadura. Para ayudar a levar. Por eso en el Calafate, por ejemplo, no hay factura. Ah, mira vos. Juanito, anda a preparar. Empezó a retirarse antes de sí. Se fue yo listo antes que lo corra, mira. Acá, listo. Muy bien. Lo pincelamos con huevito. Azúcar, que tenemos por acá. Azuquita. Listo, al horno, fuerte. Toma. Así hace efecto el local de bien rápido. Y ahora va a ser. A horno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Lo va a mandar al horno y vuelven del horno? ¿Vuelven del horno? Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Calentito. Cuando vuelven del horno, calentitos. Uy, papi. Almíbar por arriba. Recién salido del horno. Recién salido, como yo dije, como estaba bien dulce. Aparte del azúcar que le tiramos antes, más un almíbar hecho con la misma cantidad de agua que de azúcar. Lo mandas a fuego, hervor, 10 minutitos. Sale el almíbar, lo dejas enfriar, o no, o mismo en caliente, así, esto está caliente, el almíbar está caliente, absorbe mucho más. ¡Qué rico! ¡Qué buena me está! ¿Querés hacerlo un poquito cítrico? A este le pones unas cascaritas de naranja o de limón, aromatizás el almíbar y le das un sabor cítrico a la preparación. Sí. Y si fuera el caso, como decía antes, sí, Juan, de querer ponerle alguna mermelada o una crema pastelera, sí, ¿ahora es el momento? No, o antes? Ahora no. Antes, cuando los tenías crudos, sí, los pegás como este. Yo lo que hice fue pegarlo, ves que está ahí como fresquito. Los pegás y le tirás pastelera, membrillo pastelera. Uh-huh. Una pastelera panadera, para este caso, porque sí, va al horno. Que tiene, en vez de almidón, mitad harina. Perfecto. Son 6 yemas, medio litro de leche, 40 de almidón, 40 de harina, esencia de vainilla y 125 de azúcar. Espectacular. Le propongo una cosita. Sí. Cañoncitos. Ay, mamá, con los cañones de Navarone. Sí. Cañoncitos de dulce de leche y de pastelera. Esta es la misma masa. La misma masa que de hecho antes. Exactamente. Perfecto. Antes la partimos a la mitad. Sí. Esta. Saqué un pedacito, es la misma, solamente que era un poquito más fina. Más de 5 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros. En 3 milímetros hay que dejarla, porque usted había dicho, para el resto de las facturas... De 8 a 10 milímetros, media luna 5, este 3 milímetros. A ver, no es algo exacto, pero... Pero para tener idea, ¿eh? Bien finito, bien finito. Fenómeno. Cortamos, ahí, una franja, huesita, más o menos de un centímetro. Centímetro y medio, le diría, sí. Estos palitos, que si querés lo notes en tu casa... cuchara de madera, le pones papel aluminio, lo que yo hice ayer. Papel aluminio y listo. Yo tengo un pasacortina que... El barral. El barral de la cortina. Puede agarrar. Ya me tiene cansado. Lo voy a hacer, voy a agarrar la sierrita y lo voy a cortar. Bueno, para hoy. Listo. Bueno, y ahí estaba la tirita y la envolvés. ¿El sierrito lo tienes mantecado? No, no hace falta porque tiene mucha manteca. Si querés, como dije antes, para asegurarte por las dudas, sí, lo mantecas. ¿Le pongo un poco de aceite o manteca? De aceite o manteca. Manteca mejor, así va bien con el gusto, la manteca. Prácticamente. ¿Y esta? Pero ahí está nada. ¿Y eso se cocina así con el palito? Mirá. ¿Hay que sacarlo? No, así, con el palito. Acá no dejas levar nada. Lo mandé directamente al horno. Tampoco lo pincelé ni con huevo ni con nada. ¿Querés pincelarlo con un poquito de manteca o con huevo? Pues. Pero yo quería que quede bien sin nada. Pregunto, ¿sí? ¿El horno cómo tiene que ser? Horno es lo mismo que antes, 200 grados, fuerte. ¿Y cuánto tiempo a la vista? A la vista, 10 minutitos. Perfecto. Según también, no cada horno, pero 10 minutitos más o menos.
200 grados, está. ¿Salen del horno? Sí. ¿Ves? Está ahí, adentro. Claro. ¿Usted dice que sale fácilmente el club? Perfecto. ¿En caliente lo saco? Sí, 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 sí. En caliente mejor. En perfecto. Caliente mejor. ¿Para que como por un tubo, ¿eh? Claro. Bueno, ahí quedó claro entonces. La llenita, enroscamos, ¿sí? Perfecto. Ahí, muy bueno. A la plaquita. Y ahí está. Ahí está. Muy bien, bueno, 200 grados, 10 minutos, ya está. ¿Salen del horno? ¿Listo? ¿Los rellenas? Sí, rellenen, no, por favor. Claro, es muy buena hora, las 12:42 en punto, en vivo y en directo, ponerse a rellenar de estos cucuruchitos. ¡Dale! ¡Dale! Mío. ¡Dale! ¡Qué lindo que sos! ¡Ay! Me encantó, ¿eh? Me encantó. Ay, mira, si querés, azúcar impalpable, lo puedes hacer. Sí, ¿querés lo mixto? ¿Jamón y queso, te dice? ¿O con lechuga tomate? No, con pastelera y con tomate. Esta pastelera es la común, no es la que hablamos antes, la panadera que tenía harina. Si no, esta es toda con almidón. Te sobró la de harina, no pasa nada, podés comerla igual. Ay. Sí. ¿Me deja recibir? Sí, como no. Uy, este que se te pastelera. Sí, no importa. A ver, a ver, a ver. Así, este es dulce de leche, ¿qué tipo de dulce de leche dice usted? Este es repostero, no común, porque si no se va a salir todo. Si los que no te gusta, hay mucha gente, por ejemplo, a mi amigo no le gusta el repostero. A sus amigos no le gusta. No le gusta el repostero. Usted, no, le gusta el usted tiene cada amigo, mejor ni hablar de los amigos que tiene usted. Entonces, bueno, le pones el común y lo comes rápido, así no se te escapa todo. Lo doy de un lado y del otro, está súper relleno. Me encanta esto. Azúcar impalpable, si querés le podés hacer un glacé, también los podés bañar en chocolate, blanco, negro. Lo que hago más es que no le pones. Mire, nada. Mire, a este le llegué hasta la mitad con dulce de leche. Ahí le falta dulce de leche. La otra mitad con la pastelera. Ahí viene el mixto. Ahí lo tiene, Mitad y mitad. Los cañones de Navarones. Los cañones de Navarones. Ahí está. Qué lindo. Yo me quedé tanto relleno y me quedé sin nada. Seguimos con el relleno. Para sonido ahí, para el control. Sí. Para Sol, que le encanta el dulce de leche. ¿A Sol le gusta el dulce de leche? Pero por favor, yo personalmente se lo llevo. Sí. Si usted me dice eso. Sí, sí, sí. Bien rellenito. Bien rellenito. Llegamos al Sol, ¿no? Llegamos al Sol. Está buenísimo. Y a María la pastelera. Ahí, María, te mando un productor. ¿Usted dice después de espolvorearlo así con ese talquito dulce, con azúcar impalpable? Con azúcar impalpable. O hacemos un glacé, azúcar impalpable con un poquito de jugo de limón, o con agua, o con otro cítrico, jugo de otro cítrico. Baño de chocolate. Ajá. De chocolate blanco, negro. Pero las ideas locas que nos está haciendo. Total, lo que uno más ¿quién está sonando? ¿Este es Bob Marley? No, no, esto no es. ¿Qué está sonando? Era un tema de Bob Marley, pero este no es. Estos son los de fuego, papá. También amigos de Santa Fe, los de fuego. Oh, membrillo, acá tenía membrillo. Uy, me encanta. Póngale membrillo. Me encanta el membrillo. Tampoco genera, no viene nada mal, ¿eh? No.